Asuntos del día a Teresa Gómez, que ya la tenemos ahí conectada. Teresa Gómez, OK Diario, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿te han llamado fascista un par de veces o tres en lo que va de día? En lo que va de día, por el momento no, pero a lo largo de la semana sí, unas cuantas. Bueno, entonces... Entre ellas, por llevar la mascarilla con la bandera de España. Ah, sí. Claro, sí. ¿Por qué? Como este zurderío mugroso odia la bandera de España, no son tan cínicos... Que, ojo, Eurico, es mucho mejor que te llamen fascista que te llamen comunista, que hay muchos que se sienten orgullosos de calificarse como comunista cuando el comunismo tiene más muertos a sus espaldas que el fascismo. Está claro, y además luego tienen la jeta, el cinismo y la cara dura de cemento armado, dura la cara, otras cosas, en fin, no lo sé, de decir que es que algunos nos apropiamos de la bandera de España y de los símbolos nacionales, ¿no? Si es que a ellos les repugnan, sacan el trapo morado ese ilegal en las manifestaciones, el trapo ese de la bandera republicana y algún símbolo más completamente fuera del ordenamiento jurídico vigente. Teresa, ¿cómo has visto la sesión de esta tarde en el Congreso? ¿Se está elevando la temperatura por momentos? Y a mí la impresión que me da es que la izquierda, como decía Zapatero, nos interesa crear tensión, vengo repitiéndolo varios días, recordando aquel impagable corte, aquel micrófono abierto que le terminó de hundir la carrera a Iñaki Gabilondo, que después de haber sido Dios 40 años, pues, en fin, ha emborronado el final de su carrera periodística mintiendo, como demostró durante el 11M, nos interesa crear tensión, decía Zapatero. Están creando tensión en el Parlamento para llevarla a la calle. Quedan pocos meses para unas elecciones municipales y autonómicas y un año para unas generales muy importantes que probablemente les expulsen de Moncloa y van a poner toda la carne en el asador y no van a dudar, Teresa, en sembrar toda la violencia que puedan en las calles. Es mi impresión, no sé tú cómo lo ves. Sí, yo también lo veo exactamente igual. Yo, desde el punto de vista jurídico, Eurico, a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que aquí lo que está haciendo el gobierno es una ilegalidad realmente, porque la eliminación del delito de sedición lo hacen a través de proposición de ley, cuando debería haber sido a través de proyecto de ley, y lo hacen con un único objetivo, que es evitar que los órganos consultivos como el Consejo del Estado y el Consejo General del Poder Judicial se pronuncien sobre esta barbaridad. No, a mí me consta que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial ya ha escrito o tiene escrito un informe sobre las deficiencias jurídicas con respecto a la eliminación del delito de sedición y qué consecuencias podría acarrear esto para un futuro, y ya no solamente para un futuro, sino para un futuro muy cercano, que es como la situación de los prófugos de la justicia, Carles Puigdemont y compañía, ¿no? Entonces, en este informe, que es privado, pero que será público en los próximos días, me cuentan que los vocales, que son expertos, como bien sabemos, en el mundo judicial, pues ellos lo que dicen es que se va a crear un espacio muy grande entre lo que es el delito de rebelión y el delito de desórdenes públicas, creando así un vacío legal dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces ellos proponen que efectivamente el delito de sedición habría que modificarlo, habría que cambiarlo actualmente, pero lo único que habría que hacer es cambiarlo de título, es decir, está en el título de los desórdenes públicos, pues llevarlo al título de la rebelión, porque en realidad es eso, es una rebelión. Lo único en lo que se diferencia de rebelión es que no se utilizan armas, ¿no? Entonces, de esa manera no habría confusión de cara a Europa a por qué pedimos la extradición de Carles Puigdemont y de los demás prófugos de la justicia por el delito de sedición, y así Europa tampoco confundiría este delito con el de desórdenes públicos. Entonces, al final, lo que va a ocurrir es legalizar un futuro golpe de Estado, que es lo que quieren hacer desde el Gobierno, y por eso entre sus proyectos está el asaltar el Tribunal Constitucional. Está claro, por eso quieren controlar el Tribunal Constitucional, por eso, y también, pues hombre, si de paso ya consiguen quitarle el marrón de encima a alguno de sus amigos o conmilitones de los que han metido la mano en la caja, pues fenomenal. Te robo un minuto más. ¿Cómo ves la posición política de Irene Montero? ¿Insostenible? ¿Va a morir matando? ¿Está ya? Iba a decir por segunda vez lo que no he querido decir la primera. ¿Está fuera de control esta chica ya?
Bueno, Irene Montero es una marioneta, tanto Irene Montero como Ione Belarra, de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias, aunque se ha retirado del foco de la política, él sigue estando en política a través de estas dos políticas, ¿no? Con las que tienes una íntima amistad y relación, ¿no? En el caso de Irene Montero. Entonces, está desatada porque está capitaneada, como bien digo, por Iglesias y está siguiendo esa estrategia. Yo lamentablemente creo que todavía Podemos y los miembros de Podemos tienen mucho recorrido judicial. ¿Por qué Pablo Iglesias ha querido quitarse de la primera línea política? Pues por lo mismo que le hizo Juan Carlos Monedero. Cuando ya empiezan varias instrucciones y varias investigaciones a apuntar a la presunta al presunto delito de financiación ilegal y quiénes estaban en la cabeza en ese momento y quiénes presuntamente pudieron cobrar un dinero de una procedencia no muy lícita, lo que hacen es retirarse. Y esto lo hemos visto, como bien digo, también con otros políticos que eran la primera línea de Podemos. Siguen estando, por supuesto. Juan Carlos Monedero nunca se fue. Pablo Iglesias tampoco se ha ido. Entonces, al final, Irene Montero y Ione Belarra es un puro reflejo de las medidas que estaría llevando ahora mismo a cabo Pablo Iglesias si fuera vicepresidente del Gobierno. Teresa Gómez, responsable de información de tribunales de OK Diario. Muchísimas gracias por tu análisis, tu valoración y por habernos dedicado estos minutos. Cuídate y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Teresa. Un abrazo.